Señores, en Puerto Plata, una culebra deja sin luz a todo Puerto Plata. Señora, la ciudad de Puerto Plata se vio afectada. Un voraz incendio y una gran avería eléctrica provocada por una culebra. Señores, esto es increíble, ¿eh? Dejó la mayoría de los sectores y algunos hoteles turísticos sin energía por largas horas. El incendio se produjo a las 11 de la noche del martes y no fue hasta este miércoles cuando brigadas de EDE Norte y de la ETE lograron establecer la energía de algunos lugares. Según Andrés Cueto, director regional de EDE Norte, y Víctor Pinales, encargado de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETE, informaron que el incendio y la avería se produjo cuando una culebra hizo un contacto con unos de los principales cables de alta tensión de la subestación de electricidad ubicada en la entrada de los rieles de San Marcos. Vamos a ver. Ahorita un programa de televisión. Evidencia. Sí. ¿Eh? Es la evidencia. Es evidencia. Claro. ¿Verdad? Claro. No, la guagua de Quevedo, Andrés, ¿cómo está la entrada más? No, pues le agarramos una fundita y la metemos la guagua. ¿Y te ven en canasto ya? ¿Cuál es la guagua, Andrés? No, está allí. Pero la entrada la pone y la tira atrás. ¿Su nombre, por favor? Andrés Cueto, director de EDE Norte y el equipo que nos acompaña también. Parte del estado de Norte, de los contratistas y también del equipo de este. Bueno, esta fue la culpable de que esta madrugada, 12:45, se generara una avería en ese poste que está ahí y no produjo que se disparara el transformador de alta potencia y por eso esta madrugada no teníamos energía eléctrica en Puerto Plata. Pero gracias a Dios, al apoyo de nuestro equipo, de los contratistas, de la gente de ETE, ya prácticamente tenemos el 79% de nuestros usuarios con energía eléctrica, solo nos quedan 6.375 usuarios. Ustedes han observado que las lluvias no nos han permitido pues, avanzar con la celeridad que normalmente el norte resuelve las averías, que tenemos un promedio máximo de 2 horas. Pero gracias a Dios, si ustedes observan los equipos que están aquí desde esta madrugada, ya estamos terminando con lo que es esta avería generada por esta culebra. Entró en cortocircuito y nos disparó un primario, se aterrizó, cayó al suelo y hasta la malla fue afectado fruto de la avería que generó esta culebra. ¿Cuántos sectores, Andrés, resultaron afectados por esta avería? Bueno, todo Puerto Plata en un inicio cuando se dispararon las protecciones, pero ya más adelante, tan pronto nuestros técnicos llegaron y comenzaron pues los trabajos para resolver lo de la avería, como te digo, solamente ahora tenemos sin energía eléctrica San Marcos, el área de aquí Maimón, este lado de los rieles y una parte de los hoteles. O sea, que ya en menos de una hora el problema que estará resuelto con Dios delante. Muchas gracias a ustedes. Señores, pero la culebra viene haciendo daño de la creación. De la creación. Increíble. Desde el principio. ¡Ay, una culebra! ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Tope! ¡Una culebra! Eso. Oye, la culebra. Señor, la culebra no es fácil. Mira, tumbó a todo el mundo y mierda a la gente, ¿eh? La suerte dijo, que estaba lloviendo. Dijo, déjame hacerle la noche. Déjame hacerle la noche. No, pero lo bueno que estaba lloviendo y que por lo menos ya... Estaba fresco el zinc. Y por lo menos ya... por lo menos ya se solucionó la avería y ya claro, tienen su claro. luz.
No, no, es Candela que está tirando. No, la culebra hizo la maldad y se hizo la maldad ella misma porque quedó ahí. Ahí mismo se murió la culebra. No es como le dijo a Adán y Eva, come, come. Come, come la manzana, come, cómetela. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos.